Bueno, mi gente, nuevamente por aquí a través de nuestras redes sociales como Afilados de Mike Comunica. Conéctense, acompáñenme en esta transmisión desde Sevilla Valle, un municipio hermoso, ha cambiado en muchos aspectos. Sevilla Valle, acompáñenme en esta transmisión que vamos a mostrarles cositas muy interesantes y muy bonitas. Por aquí estamos en el parque principal de Sevilla, Sevilla Valle, un bello municipio. Cosas que han cambiado por acá en Sevilla. Por aquí estamos en la iglesia. Una iglesia hermosa. Iglesia San Luis Gonzaga. Iglesia hermosa. Percibimos por acá en Sevilla. Algo diferente que encontramos en Sevilla es las construcciones, edificaciones, la gente. Caballero, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien o qué? Gusto en saludarlo. Estamos haciendo un recorrido corto acá en Sevilla. Caballero, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Me puede regalar 30 segunditos? Sí, ¿cómo, dígame, te llamas? No, pero 30 tampoco. ¿Cómo te ha ido? Germán Montes. No, Germán, háblame un poquitico de Sevilla, ¿tú eres de acá? No, pues yo soy de Cayona, pero Sevilla es excelente para mí. Ha cambiado mucho acá en Sevilla. Sí, para mí ha cambiado mucho, muy buen comercio, la gente muy amable, claro. Todo muy bueno, me parece todo muy bueno. Yo veo el parque muy diferente. Sí, el parque es hermoso, ¿verdad? Y el otro parque también están organizando, está muy bonito. Hermoso, sí. Todo está muy bonito. Yo, ¿no? Pues, eso me está diciendo yo ahora a un sobrino mío que no está en la carretería al frente, que estuvimos allá. Dije, vea, ¿a dónde debe caer en una carretería? Es grandísima, lo más hermoso. Está muy bonito, sí. Hermoso, muchos lugares interesantes para conocer acá en Caicedonia. Muy bien, bueno, más esa esquina, qué hermoso. Muchas gracias, señor. Muy amable. Bueno, sí, señor. Bueno, el señor me dice que por aquí hay una cafetería grande, hermosa. Un lugar interesante para mostrarle a toda nuestra gente que viene acá o que nunca han venido. Damita, buenas tardes, esta transmisión es directo por Facebook. 30 segundos, ¿me regalan unas palabritas? Bueno, no quisieron hablar. Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Bien, muchas gracias. ¿Qué tal ven los depósitos de basura? Excelente. ¿Ustedes son de acá de Sevilla Valle? Sí, señor. Caballero, en esta transmisión en directo por Facebook a nivel global nos están viendo. Cuénteme un poquitico de Sevilla Valle. Enviémosle un mensaje a toda la gente a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo te llamas tú? Germán
Me llamo Julián Gallego. Caballerísimo, cuéntenos un poquitico, 30 segundos a ver, o 60 segundos. No, pues, 30 segundos. Eso, cuéntenos, háblenos de Sevilla. ¿De Sevilla? Sí, señor. Este es el rinconcito de España. Aquí. Sí, señor, esto, ¿en qué ha cambiado? El parque ha cambiado mucho, ¿no? Muy bonito todo. Lo veo muy bonito, sí. Sí, ¿qué otros lugares están organizando la administración municipal de Sevilla? De la administración de la no conozco la administración. Ah, bueno. Pero sí, veo por acá algo muy interesante que ha cambiado, muy bonito, ¿yo? Muy bonito, el pueblo va para adelante. Bueno, invitemos a todos los internautas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales que vengan a Sevilla. Yo quería que vengan y nos visiten. ¿A la gente? No, pues claro que sí. ¿A la gente sí, claro? Yo sé que sí, yo bueno. Sé que es internet. De todas maneras, mucho gusto. Muchas gracias, caballero, muy amable. Buenas tardes. Bueno. Bueno, a través de nuestras redes sociales, lo que nos expresaba aquí el señor, hay que decirle a toda nuestra gente que están cordialmente invitados para que vengan a Sevilla y conozcan este hermoso municipio. Buenas tardes, ¿cómo les va? En esta transmisión en directo por Facebook, ¿cómo te llamas? ¡Qué belleza! Marisol. Marisol, hábleme un poquitico, ¿qué estás comiendo ahí, Marisol? Cholao. Un cholao. ¿Qué tal los cholaos que vende la dama? ¿Qué tal los cholaos? ¿Ricos? Delicioso. ¿Sabrosos? Ah, bueno. ¿Tú eres de acá, de Sevilla? No, señor, yo soy de la ciudad de Bogotá. Ah, un saludo especial a toda la gente de Cundinamarca, ¿no? Sí, claro, sí, señor. Qué bueno. Por acá visitando el pueblito. Qué bueno. ¿Cuántos llegan de estar por acá? 8 días. ¿Tú también eres de Bogotá? No, yo soy de Bogotá. Ah, qué bueno. Un mensaje a toda la gente a través de nuestras redes sociales que nos digan que vengan por acá. A ver. Socorro, que vengan a visitar el pueblito. Que está muy bonito. Que está muy hermoso y muy agradable. Sí, ha cambiado mucho, ¿no? Bastante, demasiado. Sí, yo lo veo muy cambiado. Sí, señor, bastante. Bueno, muchas gracias, bueno, yo muy amable. Gracias. Bueno, que la disfruten, yo que la goce. ¿Cuándo lo podemos ver? Gracias. Ay, ok, gracias. Sí, bueno. Gracias. Bueno, mi gente, ya saben, a través de Afilados de Mike Comunica, para que me sigan, para que compartan nuestros videos. Un pueblito hermoso, Sevilla Valle. Aló. Escúchame que estoy ocupadito, ahora más rato le dejo la llamada. Nosotros quedamos que a las 10 de la mañana le colaboraba. No, señor, no le puedo colaborar, escúchame. Bueno, llegamos a un punto muy importante aquí del parque. Por aquí hay un señor, un embellecedor de calzado. Caballero, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Con quién tengo el gusto? Gilberto Martínez. Don Gilberto, a través de nuestras redes sociales, como Afilados de Mike Comunica, contémosle un poquitico a toda la comunidad esa labor que usted desempeña como emprendedor, como embellecedor de calzado. Pues, ¿cómo le digo yo? Yo llego aquí a las 6, 7 de la mañana, me pongo a trabajar cuando hay trabajito ahí. Y todo el día, en veces no hay, y ahí vamos poco a poco. Ahí va avanzando esa labor que usted desempeña a toda la comunidad, ¿no? Sí, sí, es un servicio que nos presta la comunidad. Bueno, hábleme un poquitico de Sevilla. Dígame. Contémosle a toda la comunidad que nos está viendo a través de nuestras redes sociales, como mi canal Afilados de Mike Comunica, digámosle a toda nuestra gente que vengan y visiten a Sevilla. Sí, que venga la gente y que visitan el pueblito, que es muy amable el pueblo, muy bueno. La gente muy agradable. Sano, la gente muy agradable. Ah, sí, bueno, sí. Claro, yo no soy de aquí de Sevilla. No es de acá. Pero como que fuera sevillano, porque estoy aquí desde el 85. Qué bendición. Ya es como un hijo adoptivo de Sevilla. Eso sí. Y aquí me he conseguido mi comida. 4 hijos aquí. Y ahora aquí mismo en este pueblo. Qué bueno. Y entonces, yo por mi parte quiero mucho Sevilla. Yo soy ya como sevillano. Yo no hice el mismo departamento, yo hoy tengo que la real. Eso. Pero llegué aquí, la gente es muy amable, aquí me quedé.
Bueno, y aquí lo aguantamos. ¿Me recuerda su nombre, por favor, Gilberto otra vez? Gilberto Martínez. Oiga, mi gente, de corazón yo quiero enviarle un saludo a don Gilberto Martínez acá. Está por aquí desempeñando esa labor, ese emprendimiento, colaborándole a toda la gente del campo, a la gente que viene a lustrar las botas, que es ese calzado bonito, que ojalá la gente lo siga visitando. Y están cordialmente invitados a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales para que vengan acá a Sevilla y ojalá utilicen los servicios de aquí el caballero. Muchas gracias. Bueno, señores, a ustedes, un placer, ¿oyó? Bueno, muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, la invitación es muy grande para que vengan y conozcan estos hermosos lugares, que disfruten, que vengan y conozcan Sevilla, Sevilla Valle. Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Damita, ¿tú me puedes regalar unas palabritas? Tú eres de acá de Sevilla. ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto? Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás? A través de nuestras redes sociales, como Afilados de Mike Comunica. Hábleme de Sevilla. ¿Qué nos puede contar acá de Sevilla? Es un pueblo muy bonito, muy cultural. Está muy organizado, muy cambiado. Muy organizado, sí. Muy cambiado, muy bonito. Sí, ¿cuántos días de estar viviendo acá en Sevilla? No, ya varios años. Sí. Un mensaje a toda nuestra gente a través de las redes sociales como Afilado de Mike Comunica. Invitémoslos para que vengan a Sevilla. Que bienvenidos, que es un pueblo muy bueno, súper recomendado. Hay muchas partes para venir al turismo. Sí. Las fincas son muy hermosas, llenas de café. Es algo muy bonito. Bueno, damita, muchas gracias. Soy yo. Muy amable, que esté muy bien. Bueno, mi gente, por aquí ahí la redundancia, por aquí el capellán de la iglesia principal aquí del Parque Sevilla, él me dio permiso de enfocar la capilla. Vamos a entrar acá a la iglesia principal. Llama Iglesia Basílica Menor San Luis Gonzaga. Yo quiero enfocar la iglesia católica, un lugar santo, un lugar muy hermoso. Basílica Menor San Luis Gonzaga. Bueno, vamos a proceder a salir. Yo quise hacer un recorrido corto acá, mostrarles el parque principal de Sevilla Valle. Ya saben, para que vengan a Sevilla, visiten este hermoso municipio del departamento del Valle. Caballero, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿sí, qué tal, caballero? ¿Con quién tengo el gusto? Julián Vargas. Don Julián, es un placer compartir con usted, ¿oyó? Muchas gracias. ¿Qué vendes tú por acá en la sillita de ruedas, don Julián? Yo vendo música, en memoria. Ah, qué bien. Sí. Solo música, pero solo en memoria. Sí, en memoria. En memoria. ¿Y a qué precio la estás vendiendo? A 10 mil pesos. A 10 mil pesos cada uno, la memoria. Ah, bueno, sí, yo lo veo por acá en su sillita de ruedas. Sí, usted con ese esfuerzo batallando. El rebusque diario.
yo de manera respetuosa, yo le pregunto a usted, usted en sus años, en su experiencia y en su invalidez, usted todavía batallando, lo que no hacen muchos jóvenes, jóvenes que están jóvenes, ¿no? Pero todavía lo vemos a usted batallando. La juventud ya quiere conseguir esto fácil, hermano. Todo fácil, sí, señor. Entonces es como un ejemplo que... No, usted es un ejemplo para ellos. Usted es un ejemplo. Sí, eso es demostrarles que usted todavía puede. Sí. Bueno, caballero, de manera respetuosa también, ya para terminar, envíele un mensaje a todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales, como Afilados de May Comunica, envíeles un mensaje. Invitarlos a que visiten Sevilla, en estos momentos está muy bonito. Sí. De parte de la Gobernación del Valle, se le hizo un arreglo especialmente acá en el centro. Sí. Se colocaron materas, se pintó todo el marco de la plaza. Se organizó el parque y se colocó iluminación. Sí, yo alcanzo a observar por acá que está muy cambiado el parque, sí, le colocaron materas, muy interesante. Muy bonito y quedó la vía semipeatonal. Eso, la vía angosta. No la han terminado en forma, lo que es parte del municipio, pero lo que es, lo que fue parte de la gobernación, la mayor parte ya estuvo lista. Ah, bueno, sí señor, sí. No, está muy cambiado. Sí, muy bonito. Qué felicidad, sí. Te invitará a que vengan y nos visiten. Bueno, sí, señor. Sí. Recuérdeme nuevamente quién me expresó palabras. Julián Vargas Rodríguez. Bueno, don Julián, muchas gracias. Muy amable, yo. No, mi viejo, bueno. Bueno, muy amable. Muy formal, que tenga una amistad. Bueno, hermano. Que Dios lo bendiga y que venda muchas, muchas memorias de música. Muchas gracias, hermano. Bueno, sí, señor, bueno. Bueno, por acá don Julián nos expresaba palabras muy interesantes. Él vende memorias en CD, con su sillita de ruedas, convaleciente el señor. Yo digo convaleciente y también pues, él también todavía batallando con su discapacidad.